Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Qué alegría me da volver a encontrarnos una vez más por este medio y a la espera de poder reunirnos presencialmente. Mi nombre es Yanis y dentro de la serie que venimos estudiando, Los Caminos de Jesús, vamos a conocer un suceso muy particular que ocurrió posteriormente al milagro de cuando Jesús calmó la tempestad. Nuestro suceso del día de hoy se titula El endemoniado liberado. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 35. Acompáñenme en la lectura de la palabra. Y arribaron de la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron temor. En la clase anterior vimos cómo Jesús mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes potenciales e incontrolables para el hombre. Existen poderes espirituales que buscan destruir al hombre. En este relato vemos un claro ejemplo de ello. Un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. La historia nos relata que cuando Jesús llegó a la orilla junto a sus discípulos, vino un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. ¿Sabes lo que es un endemoniado? Un endemoniado es una persona que ha caído bajo el dominio de las fuerzas satánicas y no tiene control sobre ellas. Tal era así que nadie tenía fuerzas para dominarle, y a pesar de que habían intentado atarle,
seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en aquella región. El diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía las cadenas y grillos, como si fuera un cordel. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vemos claramente que inmediatamente el endemoniado sintió temor ante Jesús. ¿Por qué? Porque conocía la deidad divina de Cristo. Aquí se cumple lo que se dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, cuando dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y no solo esto, sino que también le rogó que no lo atormentase. Los demonios sabían que Jesús, como Hijo de Dios, podía anticipar su ruina final. Siguiendo con el relato, vemos que el Señor le pregunta por su nombre. Qué curioso esto, ¿verdad? El cual el demonio respondió: Legión me llamo. ¿Sabían, chicos, que la expresión de legión era utilizada por los romanos en las batallas para referirse a una caballería de hombres de 3.000 a 6.000 hombres aproximadamente? Este dato nos da el indicio de que este hombre no estaba poseído por un solo demonio, sino que tenía en él a 3.000 demonios hasta 6.000 demonios. Imagínense qué terrible era la situación de este hombre. En el versículo 31 al 34 vemos cómo los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase al abismo, sino que por petición de ellos, Jesús, a través de su palabra y de su autoridad, los dejó entrar a una manada de cerdos, el cual se precipitó y cayeron todos por un despeñadero hasta morir ahogados. Vemos que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra del Señor tiene autoridad y actuó para salvar a este endemoniado. Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿En qué caso crees que la palabra de Dios actúa en tu vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Cuando aprendemos las enseñanzas de Jesús y tomamos acciones para hacer cambios en nuestra conducta, carácter, obediencia, etc., estamos obedeciendo a la autoridad de la palabra de Dios. Y es aquí donde se muestra el poder de la palabra de Dios. Esto causa gran gozo en nuestro corazón, chicos, como hijos de Dios. Debemos cada día evaluar nuestra conducta, nuestras vidas frente a las verdades eternas y esforzarnos por cambiar. Si soy desobediente, debo buscar obedecer a mis padres cada día. Si me enojo por todo, debo cambiar y tener dominio sobre la ira. Si soy perezoso o perezosa en casa, debo cambiar y ayudar con las tareas o en lo que requiere diligencia. Siempre tenemos algo que debemos cambiar. Y es importante reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y también debemos darle esa autoridad. Debemos escuchar y obedecer. Recuerden, chicos, que la obediencia a la palabra de Dios nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Existen dos tipos de autoridades: la autoridad humana y la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad humana es la facultad o la potestad que se tiene para gobernar o ejercer un mando. En cambio, la autoridad de la palabra de Dios es el poder divino de Dios que usa para hacer su voluntad. Por su palabra se logran los resultados para su obra, sin hacer maravillas y milagros, solo
por su palabra. La obediencia a los padres, autoridades civiles establecidas por Dios, es muy importante para nuestras vidas. Pero por sobre todo es la obediencia a la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al 5, que nos dice, yo en esta ocasión lo leeré en lenguaje actual. Solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se opone será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno. Y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a las autoridades. No solo para que no los castigue, sino porque esto es lo correcto. Así como el endemoniado fue liberado de sus demonios por la palabra del Señor, así también debemos creer y confiar en su autoridad. Debemos aprender a diferenciar que existe autoridades humanas y autoridad de la palabra de Dios. Debemos respetar las autoridades civiles, tanto a los gobernantes, al presidente, a los policías, a todos quienes ejerzan mayor autoridad que nosotros y estén bajo las leyes de la sociedad. Debemos aprender también que por sobre todas las cosas debemos obedecer a la palabra de Dios y su palabra nos apartará de todo lo malo. La palabra del Señor no solamente nos resguarda, sino que nos hará nuevos jóvenes en el Señor. Nos vestirá de santidad y podremos estar a los pies de Jesús. Este fue el cuadro final que tuvo este hombre que fue salvado por el Señor, porque en él no había esperanza. Pero él terminó sentándose a los pies del Señor, vestido de nuevas ropas y en su sano juicio. Momento de la actividad. Actividad número 1. Diferenciar entre autoridad humana y autoridad de la palabra de Dios. Actividad número 2. En este collage de imágenes van a encontrar 8 personajes, de los cuales ustedes chicos deben elegir 4 y escribir a quienes representan, a quienes gobiernan o sobre quienes tienen poder, y cuál es la función que cumplen. Actividad número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer la autoridad de la palabra de Dios? Muy bien chicos, hemos finalizado con la clase del día de hoy. Estaré esperando sus respuestas a través del grupo de WhatsApp Every Preadolescentes. No se olviden de compartir las enseñanzas que estamos dando cada domingo y cada sábado y que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.